azteko igual interesgarria zuek ere, zuek ere esagutzea e, zer da Euskadiko Gazteriaren kontzeioa, ez? E, um, Euskadiko Gazteriaren kontzeioa irurogei gaztel plataforma da, eta gure helburu nagusia gazte eta administrazioan arteko zubilana egitea da, ez? Eta zubilan hori e, egiteko e, zein da edo nola burutzen dugun zubilan hori, ez? Azken finan, gure asmoa da gazteena hotza jaso, gizartera eramatea eta bere ziki administrazioetara helaraztea, ez? E, zubilean Zubelean hori burutzeko gure tresna nagusia partaietza da, eta nola erabiltzen dugun partaietza, ba, bueno, guk lan arloetan e, bere izten ditugu gaiak, ez, azken gazteentzako garrantzituak edo, e, bai, garrantzituak e, identifikatzen ditugun gaiak, E, dira guke erabiltzen ditugunak lanarloka, ez? Eta gero lanarlo bakoitzean bai sustatzen ditugu edo, edo lantaldeak, hilabetero elkartzen direnak, edo e, urtean zehar egiten ditugun ekimen edo ekintza ezberdinak, non kasteak parte hartu ezaketen, eta hor, e, ba, bueno, e, jasotzen duga hilena hotza. Hor, e, gure ekimenetan, eta gure lantaldean ez dute bakarrik aste eh elkarteak parte hartzen edo gazte, el elkartetan dauden gazteak parte hartzen, baizik da aukera dute baita ere, ba beste eh? eh gazteak ere parte hartzeko. Ez gazte parte hartzeko. Eh? Algo de eh? algo está. A ver, ¿entusen da? Bai. Arazo nemate gonda. A Es que norbaitek jarrita daka, ez? Nekanek... Ah, vale. Bai. Bueno, ah, jarraituko dut orduan, bale? E, hori, esan bezala, e, gure gaina nagusiak e, asieran esan duan moduan da, alde batetik gazteria da gure gaia, eta parteagetza da erabiltzen dugun tresna, ez? eta kontuan izan da gure tresna partaidetza dela, erabakitzen dugu bereziki 2000 amazortzean, ba, beta moreak jartzea eta, parta, eta partaidetzan begirada da zehatz bat e, jartzea, ez? edo begirada bertan, e, bertan jartzea. E, hor sortzen dugu Plas proiektua, eta... E, eta zer da plazande proiektua. Bueno, guke aukeratzen ditugu espazio publikoan e, dauden emakume ezberdinak. E, eta erabiltzen dugu metodologia, metodologia e, agian ezagutzen duzuen metodologia bat, eta gizali burutegin metodologia. Hor gombidatzen ditugu, bueno, hemen kartelean ikus daitezke, baina badaude abeslariak, badaude politikariak, pertsolariak, e, antzerkigintzan aritzen diren emakumeak, idazleak, bueno, pizkat denetarik, baina orokorrean publikoan egoten diren emakume horiek, ez? Guk e, euskeraz gainera e, oso argi erabiltzen dugu, ez? Plazan egoten diren e, Andreak edo emakumeak, ez? E, Orduan, e, Euskal, Euskal Herrian plaza hitza ere oso esanguratua delarik, ez? Eta orduan, e, zentu horretan haiekin burutzen dugu hausnarketa bat. Lehenengo, bueno, hor dago aukera, e, bakoitza bihurtzen da bere testigantza kontatzen digu eta hor haien e, prozesuak asaltzen dituzte eta gero aukera dago e, entzutera etorri den beste e, emakume gazteek ere agotza edo haien hausnarketa e, konpartitzeko ez? Eta hor, bueno, nahiko puntu esanguratuak aztertu astertu genituen edo agertu ziren eta nik usut gaurkoan ere oso garrantzitsuak direnak, ez? Eta da, nola sentitzen garen askotan emakumeak parte hartzerako orduan, ez? Eta hor, hau lotzen dut lidergotza ideia horrekin, e, Azkenean, askenean, ba, bueno, agertzen diren ideia nagusiak dira alde batetik ez garela sentitzen e, seguru parte hartzerako orduan, ez? Eta azken finean horrek e, ematen digula, ez? Ba, bueno, e, altzatzen dugunerako eskua, seguramente aurretik post edo zein izonek ja esan dute guk esan nahi genuena, ez? E, gaudelako hor zain. Gero bestetik ere, el sindromo de la impostora, ez? Honen itzulpena euskera zizinekien jartzen, baina azken pinean, uste dut, sindrome de la impostora denak ulertzen dugula, ez? sentitzen e, dugula, ez dugula merezi, edo askotan, em, ez dugula merezi horregotea, ez? Eta hor, em, asko, au, asko zen, kontuan izan da naiz eta arlo esberdinetan egon, ez? Zein beldur dugun, em, O bueno o regote no, no como que sentimos que no tenemos el derecho como si no nos, no fuéramos lo suficientemente eh, importantes para estar ahí no etar era eh, eta eh, proceso netan a eh, agerten va eh, bueno eh, como testigante de esverdiña qué es Eh, adibidez, kristalesko zabaiaren, zabaia ere parte hartzean aipatzerakoan, ez, e, eh, guk jasotzen genuen hor adibidez, e, eh, ba, bueno, askotan egiten direnean prozesuak edo e, eh, adibidez udal batek prozesu bat egiten duenean, emakumen e, hau txaba baina askoz gutxiagotan jasotzen dela, ez? Eh, gero, hemen ere rolen analizia agertzen zen, Zer nolako rolak eta hobere ziki oso lotuta politikan dauden emakumeekin. E, ba, askotan niko goratzen dut unibertsitatean dengoenean joan nintzela miren askaratek unibertsitatean beste hainbat eh, emakumerekin batera, baina bereziki bere testigantza gogoratzen dut eta berak aipatzen zuela eh, hitz egiten zuenean eta gertzen zen telebistan edo irratian edo dosein mediotan, E, gero herrian ateratzen zenean herrikoak esaten zioten, "Ai, qué guapa estabas." Eh, bonita la falda que llevabas el otro día, ¿es? Baina siete la inmense esa tenía e, ondo itxe egin duzun, eh, interesgarri eh, komentatu duzuna, ¿es? Normalean emakumeak agertzen garenean publikoki nola eh, gure begirada esartzen den fisikoan, nola dagoen jantzita, eh, si tiene buena cara o no tiene buena cara, ¿es? Eta bern, askotan galtzen dugula oinarrean dagoena eta atzean dagoena eta normalean gizonetan, pues normalean edo trajea edo kamisa edo aramana e, berdin zaigu e, gara zertas ari den, ez? Eta orduan, bueno, bai deia hoiek interesgarriak iruditzen zita izkidan lidergoitzaren e, prozesu horretan, askotan rol ideia horrekin, ez? Nola e, dauden esarri rolen banak eta hori, ez? Nola, e, eta gut, txostenean bereziki, jasetzen, jasotzen dugu oso ideia esango nuke ez? Eta eta igual erronkekin lotura gehiago duena, em guk aipatzen genuen eta bueno, urrengo Bueno, ni planteatu ditut alde batetik keskak, kes? ez? Zeintzuk diren guke identifikatu ditugun keska horiek, kes? ez? e, orain aipatu ditu denak, baina horren aurrean ere zer nolako erreferenteak, zer nolako erronkak e, jarri behar ditugu mai gainean, ez? Eta horrelotzen dut eskidetzaren behar horrekin, ez? Alde batetik identifikatzen dugu rol analizi horretan behar ditugula emakumezkoen erreferenteak eta askotan behar bat dagoela horretan eta gehiago behar ditugula, behar ditugula baita ere politika publikoak hau sustatzen dutenak, eta gero sartzen genuen, eta hau lotzen dut gaurko gaiarekin, esiketaren ideia ez, e, partaietzan bat izatea, baina bereziki eskidetzarekin harremana e, duena, ez? Eta hor, e, bereziki ez alde bat testakatu nahi dut, hor, aipatzen dutela, aipatzen ezelako ausnarketa ausna honetan barkatu, mutiei barri egiten, espazioa hartzen eta plaza gizon izaten irakasten zaie. Neizkei berreiz, eserita eta lasai egotera bultzatzen zaie. Hori dela eta ezinbesteko txat jotzen da eskidetza bermatzea, ez? Eta hau da, e, bertan agertzen zen hausnarketa hori, ez? Eskidetzatik hasi eta eskidetzarekin e, esten bagara, ba beste e, bide bat eta beste e, rol batzuk izateko aukera eskaintzen digula, ez? Eta orduan onomedik. Bueno, eh, hau izan da lehenengo landutako lehenengo proiektua eta hau era mantengaitu urrengo pausura, ez? Eta hor da nola lantzen dugun guk eskidetza, ez? Eh, erronka moduan, len eh aztertu edo behar hori identifikatu dugula, nola egekak nola egiten duen eh eskidetaren E, erronka hori edo nola lantzen dugun. Gukor bildo nagusi bere izten ditugu, e, batez ere hau eskuntza arlotik lantzen dugulako, eta lantzen dugu alde batetik eskuntza formala eta bestetik eskuntza esformala. Ez? Gure lehenengo pausua eskidetari dagokionez eskuntza formalean zentratzen da, eskuntza formal horretan planteatzen dugu berdinezi proiektua, eta e, berdinesi berdinezi proiektuaren e, oinarria da, edo eman dako urratza, da elkartzen ditugula irakasle gazte ezberdinak, eta haiekin lantzen dugula ez da talde bat, eta inkestak, e, eta inkesta bat zabaltzen dugu, haien e, iritzia eta, eta jarrerak ezagutzeko, ez? E, hor, e, ikusten dugu eta aztertzen dugu eskidetzaren ezagutza maila batez ere eskuntza formalan, e, orokortuagoa dagoela, orokorrean ba, unibertsitateetan ere gehiago ikasten delako, formakuntza bat dagoelako horren atzen, eta orduan, erabakitzen dugu ikusita gure bi hildoak direla eskuntza formala eta esformala, e, eskuntza formalean jarraipena egingo dugula, baina gure fokoa jarriko genuela eskuntza esformalean. Eta hor sortzen da, asiak astidealdira e, proiektua. Asiak astidealdian e, proiektua da e, ikusten dugulako len, eta nik uste dut hasieratik e, ideia da behar bat dugula, eskidetza e, landu behar dela, hezkuntza formalean aurrera pausua batzuk utzien hasi direla eta erabakitzen dugu aztertzea astialdian berezik eta astialdi hitz erabiltzen dudanean da tiempo libre educativo e, da astialdian e, e bueno bai, aizialdi ezitzaia esaten ez dena de euskaraz ere. Em, Eta orduan, hor aztertzea eta ikustea zer nolako ezagutza zegoen, ez? e, zein da gure helburua honetan, iritziak, irrealitateak eta e, e dauden ekintzak astertu. Eta horretarako e, erabakitzen dugu hausnarketa prozesu, prozesuak bideat. Ematen ditugun lehen pausuak, e, ba, bueno, lehenengo ideia batzuk zehazten ditugu prozesua horren eramateko, eta alde batetik eskidetza bermatzeko ezinbesteko ikusten dugula, pertsonak e, presente eta, e, eta dinamikaren zentruan egon behar direla, hau da ez duela zentzurik e, eskidetza prozesu bat e, sortzea taldea ta kontuan izan gabe. Gero bide horri haman komun baten beharra e, identifikatzen du baita ere, eta gero e, ikusten dugu ere eskidetza, e, eskidetza oso garrantzitutzat ikusten dela aztialdian eta nahi bat eta interes bat dagoela hau lantzeko. Orduan e, horretarako ba, bueno, sortzen ditugu berdin eztabaida taldeak eta eta galdetegi bat. Eztabaida taldeak sortzerak orduan hartzen ditugu egekaren barruan dauden e, gaztelkartez berdinak eta bertan dauden e, gazte voluntarioekin elkarte bakoitzaren gazte voluntarioekin egiten ditugu astialdian, eh, ari naiz hitz egiten. E, elkartzen ditugu haiekin ausnarketa prozesu bat bideratzeko, ez? Azken finean ikusi nahi dugu ezagutzen duten ala ez zer dan eskidetza. Lantzen duguna ala ez kontziente garen lanketa hori egiten ari garela, ez? Eta em, hortik ateratzen ditugu ondorio nagusi batzuk. E, ateratzen ditugu on, ondorioak bi hildo ezberdinetan bere izin dugu, alde batetik, azti aldiko talde eta elkartei zuzenduta daudenak, eta horiek elkarteak e, hartu behar duten ardura moduan, eta beste batzuk administrazioak hartu behar duten ardura moduan. Aztialdikoen kasuan ikusten dugu formakuntza falta bat dagoela, eta orduan formakuntzaren beharra e, ezinbesteko ikusten da. Hausnark eta espazioak, eta hor e, ikusita e, faltan edo behar bat dagoela identifikatzeko ondo esk, eskidetzaren lanketa, ez? Bestetik ere, identitate berriak eta hoien gainean beharrezko jarrerak eta diskurtuak e, lantzeko beharra ezinbesteko e, ikusten dugula. Eta gero, beste ideia garrantzitu bat da, e, talde hauetan sortu behar dela eskidetaren ardura duna. E, beste labagoaz batetik bestera, eta ez du inork ardura e, zehatza hartzen. Orduan, gukor identifikatzen dugu eta oso behar garrantzitu bat behar dugu, pertsona bat lider gota hartzen duena, eskidetza arduradun moduan. Eta gero azkenik, e, taldearen evoluzioa, ez, edo barne evoluzioaren e, analizia zehaztea ezinbestekoa ikusten da. Administrazioi dagokionez ere, dagokionez ere, ikusten dugu badaudela dela puntu garrantzitsu batzuk zehaztu behar direnak edo e, landu behar direnak eta uste dugu azken binean elkartek babes bat behar dutela ez eta horretarako e, uste dugu administrazioan aldetik eskidetza bat sortzea edo osatzea ezinbestekoa dela gero elkartek ere edo elkartekin batera sortzea partaidetza espazioak uste dut bi, bi, lekuetan e, behar direla, ez? Bai, parne e, elkarteak ez sustatzeko, eta baita ere administrazioekin elkarten arteko e, eta elkarten barneko e, esperientzia horiek konpartitzeko. Material eta euskarriak e, sortzeko beharra ere identifikatu da, askotan erabiltzen direlako, edo askotan ez ditugola inklusa gauek astertzen, ez? Eta baita ere praktika honak aratzeko gidak. E, ba bueno, badaudelako elkarte batzuk aurrea pausoak eman dituztenak. E, bai, e, gero eta e, lan e, handiago egin dutenak eta orduan ba hoiek balioan jartzea eta besteekin konpartitzea ba garrantzitsuta ba, garrantzituzta eta hartzen da baita ere, ez? Eta azkenik, e, eskatzen da diru laguntza batez ere eskidetza prozesu, hauek albidetzeko, ez? Ba, bat izateko eta hauek albidetzeko. Eh, horretan, e, gu kontseilu moduan eta ulertuta badaudela eskaera batzuk, ez direnak zuzenduta bakarrik administrazioetara, badaudela eh astialdiko elkartetara zuzenduta, e, sortzen ditugu, e, pare bat, e, edo, ditugu pare bat edo hartzen ditugu pare batera bakik alde batetik lantzen dugu autodiagnostiko tresna, hau alboanek e, sustatzen duena eta e, gu prozesu honen parte e, bihurtzen garela, ez egindako analiziarekin batera autodiagnostikorako tresna honek, honetan sartzen gara. Eta hor, e, tresna honen elgura, esken finean da, eskidatza planen jarrepen eta evaluazioa errastea, ez? e, tresna honek bost zatitan banatzen dugu, talde batetik dago metodologiaren asalpena ez, nola e, burutuko den edo zein dan tresna honek di, e, ma, e, tresna honekin funtzionatzeko erabili den e, metodologia, Gero, bestetik, e, agertzen da beaketarako, azterketarako eta ausunarketarako tresna, ez, garrantzitua delako ere, e, ba, bueno, e, prozesu hau kontuan izatea. Gero, eskidetza aztertzeko gakoak, hau da behin, e, hausnartu hartu dugunean gure taldea e, nola dagoen eta zer nolako neurriak berrituen ere, ikustean zein gako ditugun eskidetza aldetik. E, baita ere, eskidetza, osea, bain, analizio osoa egitea, eskidetza planaren e, diseinu eramateko gakoak behar ditugula erramientak eta esagutu behar ditugula pauta batzuk eskidetza plan bat e, martzan jartzeko eta gero horrekin batera e, zenbait gomendio honi e, elikatzen diotena. Eta bestetik, e, kontzei moduan ere eta esagututa elkarteen realitatea sortzen dugu udaleku eskidetzaileen kanpaina. E, hau zergatik, astengarelako... E, Ba bueno, egin dugu an bat egon gara gure elkartekin aztertu dugu e, egungo errealitatea, baina ustean zer ez, e, eman behar dira pausu batzuk eta elkartek eratzen dira gainera iku, esan hasi esanuan bezala, Elkartea kurgotxo daude e, gaia hartzeko gaia lantzeko eta orduan, E, zer egin dezakegu. Ba, bueno, gukor planteatzen dugu, ezinbestekoa ikusten dugula. Aztialdi talde kontuan hartu behar dugu, ba, espazioz berdinak. Ba, urtean zehar dituzten e, dinamikak e, eta jarreiko hortasun baten e, bat eta gero bestetik, udara begira edo negoan ere, baina bereziki gabonetan adibidez ere maten diren E, egonaldiak, eta orduan hauek ausun hartzeko e, kanpaina bat sustatzen dugu, ez? Eta hemen azpimarratzen dugu eta garrantzia ematen diogu egiten den lanari, eta e, begira da berezi bat jartzen diogu, ez? Nola egiten da lan hau, zein txuk dira taldearen erronkak, nola egin dezaieko gukai kai hau e, lantzari, eta e, kanpaina hau abiatzen da e, lehen aipatu ditudan ondoriotatik, ez? Eta orduan E, nola da kanpaina honen lanketa eredua. Guk planteatzen ditugu galdera ezberdinak, e, lantaldeak berak honen e, gaineko ausnarketa egin dezan, eh? Sor planteatzen dugu. E, hau azken finean bihurtzen da foieto bat, non? E, ni begiralea naiz eta e, sortuko dut nire udaleku. Orduan, zeintzuk izan behar dira udaleku hori sortzerakoan, eskidetzaia izatea nahi baldin badut, zer nolako galderak egin behar dizkiot nire buruari edo nire udalekuari hau aurrera jarraitzeko, ez? Eta hor e, lehenengo e, galdetzen diogu ea protokolorik edo planik dugun ezagutzeko begoera, e, lehen nahi bezala, nor arduratuko den e, eskidetzaz, nor izango den eskidetzaren arduraduna, eta nor keramango duen e, lidergori, gero erabiltzen dugun materiala, ze askotan ez dugu hori kontuan izaten, baina materialak asko esaten digu ere, Eta baita ere, e, zer nolako e, espazioak ditugun edo e, bultzatzen ditugun, ez? Hau da, lehena ipatutako berdina, ez? Rolen kontua, nola banatzen ditugun adibidez patioen espazio hoiek, ez? E, banatuko ditugu e, futbolan jolasten dutenak eta besteak aparte, bueno, gure begiraleen ere rolak zeintzuk izango diren e, kontuan hartzea eta e, kontziente izatea garrantzitsua da, ez? Eta gero, azkenik nola ebaluatuko dugun e, prozesu hori. Agustiak planteatzen dugu ikusten dugulako e, punturen batetik hasi behar garela, ez? Eta orduan, E, hau da gutxi gora bera guk eman ditugun e, pausoak e, eskidetan, egia baita ere alguanekin batera eskaini ditugula formakuntza saio batzuk e, zentratuak e, astialdian, e, ba, bueno, pauso horiek emateko eta eskidetza e, barneratzeko e, astialdian. Eta, bueno, pizkat, e, hau izan da nik e, prestatuta nuena, ba, igual ez dela hain lidergotan oinarritu onarritu, gehiago zentratu naizela gure prozesuan, e, ez, nola pasatzen garen, e, gure hausnarketatik eskidetzaren hausnarketara eta lanketara bereziki, baina, bueno, ge, ala ere, gero e, esan den moduan aukera izango dugu galderak egiteko eta edozein gauza erantzuteko prest egongo naiz. Beraz eskerrik asko. Eskerrik asko Maialen. Bai, saiatzenan ni naiz auken tene barkatu. Plazaitasun. Eskerrik asko Maialen. Eh, bueno, muchas gracias Maialen. Eh, hemos estado compartiendo la presentación, creo que todo logísticamente va bien, así que vamos a seguir ahora, vamos a dar paso a, a Laura, Laura Viñuela, que ha entrado también hace un poquito y que nos compartirá, como decíamos, desde el, desde el ámbito de lo formal, ¿no? Nos, nos dará también esta eh, esta ponencia este, es sobre, sobre el tema del, del liderazgo de las mujeres en los procesos de coeducación, con esa otra perspectiva. Y aquí se conecta la cámara, la empezamos a ver, las demás también se pueden conectar, os podéis conectar eh, si queréis que nos veamos. Y, y eso, entonces vamos a hacer también la traducción, si alguien. Eh, quiere escuchar, a, o sea, Laura lo va a hacer en español, entonces si alguien quiere escuchar la traducción de Laura eh, para euskera, tenemos el canal para, para poder escucharle ahí eh, a la que es nuestra traductora. Eh, Laura, te doy paso, eh, puedes compartir tu pantalla y os recuerdo lo mismo que antes, podéis escribir preguntas, reflexiones en el chat mientras tanto, para recogerlas al final. Genial, se me escucha. Sí, vale, genial. Pues es que ricasco, María, por la presentación y a todas por estar aquí. Ya lo siento no poder dar la, la presentación en euskera, que más me gustaría, pero me sacáis es que ricasco y de Gunon y ya la verdad es que no, no controlo nada. Así que lo voy, a, lo voy a hacer en español con algún toque asturiano, que siempre me sale, no lo puedo evitar. Eh, pero vamos, que, que me vais a, a pillar perfectamente. Voy a compartir lo primero para asegurarme de que esto funciona y veis la pantalla, sí, veis la presentación. Vale, de lujo. Venga, pues eh, voy a no enrollarme mucho. María, que me conoce, sabe que tengo tendencia a enrollarme, pero me voy a controlar y mi presentación... Mm -hmm. Bueno, va hacer, me ha servido también para reflexionar a mí sobre el tema, ¿vale? sobre qué supone como mujeres eh, la idea de liderazgo, a dónde nos lleva, a dónde están los obstáculos y, y cuando hacemos coeducación, pues, eh, pues qué, qué cosas nos paran o, o qué cosas, eh, algunas pistas sobre todo que a mí me parece que, que nos pueden ayudar a llevar a cabo ese proceso de liderazgo que a las mujeres, por definición y por socialización más bien, eh, nos cuesta más, ¿no? nos cuesta trabajo. Así que me he ido a los básicos y aunque esto no es una fuente fiable desde el ámbito feminista, ni mucho menos, que es la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues eh, yo siempre hago el mismo proceso cuando me paro a, a pensar en, alguna, en algún concepto, alguna palabra, a veces hay que volver a los básicos. ¿no? Y pues me fui a buscar la, la definición de liderazgo que no te daba muchas opciones porque ya sabéis cómo funciona el diccionario, condición de líder y ejercicio de actividades de líder, pero sí que está la idea de, de esa situación de superioridad dentro de un ámbito público, si nos fijamos en, en la acepción número 3, ¿no? institución, organización, producto, sector económico, está, la perspectiva desde la que se formula directamente la idea de liderazgo es totalmente masculina y cuando nos vamos a líder... Y lideresa, incluye ahí el femenino. También está esa idea de persona que dirige o conduce una colectividad, ya sea un partido político o grupo social, es lo que pone, pero una vez más eh, nos, es una persona que está al frente de otro grupo de personas o de un grupo de, de personas que se reconoce como tal, y eso es importante, ¿no? porque las redes de mujeres, etcétera son a, a veces invisibles o, o informales. Y luego esa idea de competición, que va un implícita en cierta manera dentro de esa idea de liderar, ¿no? es conducir hacia un fin, va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición eh, deportiva. Entonces, todas, todas estas vueltas al, a la propia definición de liderazgo eh, automáticamente a mí me hacen ver, si intento visualizar a un líder, pues me sale un señor con corbata. Porque, bueno, porque estamos y seguramente si lo pusiéramos en Google Imágenes nos saldría una, una visión así. Entonces, buscando un referente distinto, buscando, dándole vueltas a, a los liderazgos de las mujeres o los liderazgos feministas, llegué a una mujer que, que sí que se ubica más en un espacio. Eh, que a mí me resulta más cercano y, y espero que a vosotras también, y de paso, pues os dejo un recurso si queréis seguir profundizando en esto, que es Marcela Lagarde, que me imagino que, que la conocéis, una bueno, feminista mexicana, la creadora o, o la que dio nombre al, al feminicidio, con una trayectoria brutal y tiene un montón de libros más eh, bueno, centrados en diferentes temas desde perspectivas feministas. A lo mejor conocéis también el de claves feministas para el amor, claves feministas para el autoestima y el empoderamiento, etc. Bueno, pues tiene uno sobre el liderazgo, que es de donde, de donde saco esta cita. Y entonces a mí esto me pareció que sí que nos daba eh, nos da una pista de cuál es uno de los problemas que tenemos las mujeres con el liderazgo, que es que nuestros liderazgos son distintos a la norma de liderazgo, ¿no? con lo cual que se nos reconozca como líderes pues es un poco eh, complicado. Pero sí que es relevante cómo lo define ella, porque yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo de coeducación, que es muy de arremangarse y ponerse manos a la obra. ¿no? Entonces, los, lideraz los liderazgos de las mujeres son lideraz liderazgos, vaya, <laughs> no me sale ahora decirlo, liderazgos de acción. Y ejemplares, porque tienen esas dos claves que son muy importantes. Por un lado, lideramos haciendo y lideramos haciendo algo en lo que creemos la mayor parte de las veces, que es bueno, ¿eh? no lo digo ni mucho menos en un sentido negativo, sino que eh, no queremos solamente convencer con, palabra, con palabras o con ideas, sino queremos que se vea que, que vivimos lo que lideramos, por decirlo así. La coeducación tiene mucho de eso, de, de meter las manos en el barro. ¿no? Y son liderazgos... Ejemplares, es decir, los vivimos, vivimos lo que queremos transmitir y lo que queremos, lo que queremos contar. Y otra cita también, y ahí veis el, la portada del libro de donde está sacada, que esto está en PDF en internet, lo buscáis y es bueno, da para leer como con tiempo. Tiene un punto de, eh, de libro de autoayuda, pero, pero es muy interesante para reflexionar, porque parte de, de convertirte en líder desde ser una mujer y desde ser feminista pasa por hacer como un trabajo interno de, de pensar y de creer, no es una cosa simplemente de, de la estructura exterior, con lo cual yo creo que, que, bueno, que, que mi punto de vista se va a complementar bien con lo que decía May Allen antes, que era una visión más estructural, más de, sistémica ¿no? y esto va a un punto más desde, desde el yo, por si lo queremos llamar así, ¿no? eh, y me gusta... En esta bueno, parte que os saco aquí, cuando ella habla, por cierto, de claves feministas para liderazgos entrañables, no es entrañable en el sentido ñoño o rancio que nos podemos imaginar, sino que ella dice liderazgos desde las entrañas, eh, como una manera de, bueno, lo que decían en la diapositiva anterior, ¿no? De, es, de que lo hacemos desde, la, desde nuestra propia vida. Y me parece interesante lo de no buscar imponer, sino convencer muchas veces en minoría y desigualdad. Y esto desde la coeducación es clave, ¿no? porque uno de, eh, de los puntos que nos vamos a encontrar o que nos encontramos constantemente quienes hacemos coeducación, yo trabajo sobre todo con profesorado en, en el ámbito educativo, eh, es que la coeducación es algo que hacen cuatro. Mm, convencidas, habitualmente mujeres, aunque hay algún hombre se nos va sumando. En, en, en soledad y en desigualdad absoluta, es decir, no está sistematizada la coeducación dentro del sistema educativo. ¿no? Entonces, es un trabajar o liderar a contracorriente, que casi es, va, sería un antónimo de las condiciones para ser un líder que planteaba la definición de la, de la Real Academia, ¿no? que es, pues si pensamos en un líder tal como, como se formulaba ahí, es una persona que dirige a un grupo de personas que quieren... Eh, llevar adelante un proyecto, ¿no? ganar una competición, sacar adelante un partido político, llevar adelante una colectividad, quien sea. Hace falta alguien, pero el, digamos que el grupo que te sigue lo tienes contigo. En el caso de la coeducación es al revés. Las mujeres tenemos que liderar contra el grupo muchas veces y eso te lo pone muy difícil. Lideramos con el grupo cuando tenemos un grupo de coeducadoras, ¿no? Pues entonces sí, estamos todas convencidas, pues ¿quién nos echa una mano o nos nos anima, nos impulsa o nos traza una estrategia aquí. Pero luego en cada uno de nuestros lugares de trabajo, ahí somos solas contra el claustro muchísimas veces, o contra el alumnado, o contra las familias, o contra todo el mundo, ¿no? Con lo cual, tenemos un paso extra, extra en la idea de liderazgo. Que necesitamos tener en cuenta. Todo esto no lo digo para que nos dé el bajón y pensemos que madre mía, qué difícil esto, sino porque está bien saber cuáles son los obstáculos que tenemos delante para, por dos razones. Una, para poder ver cómo lo superamos y otra, para no quemarnos más de la cuenta cuando nos encontramos con ellos. ¿no? Entonces, tenemos que saberlo. Estamos liderando a contracorriente, en minoría y en desigualdad. ¿no? Y sobre todo, y este es el, el segundo párrafo que pone ahí, aunque lo veamos clarísimo nosotras y habitualmente quienes hacemos coeducación lo tenemos tan claro que no entendemos muchas veces por qué no lo entiende todo el mundo, porque es, es, es tan visible y, y tenemos tan claro que es bueno, que es difícil eh, ver por qué la gente se resiste, ¿no? pero tiene mucho que ver también con la socialización femenina y con el patriarcado, ¿no? con que nuestra palabra no tiene autoridad, se, nos, se desacredita nuestra palabra. Entonces queremos convencer por la palabra. Y con nuestros actos en un mundo en el que somos invisibles y nuestra palabra tiene poca autoridad. Con lo cual, las dificultades son muy grandes. O sea, el simple concepto de, de mujer líder haciendo un liderazgo distinto de, de la norma masculina es complicado. Más aún cuando coeducación, y ahí es lo que pone también Marcela Lagarde, ¿no? Propone un cambio radical en cuanto a las relaciones entre los géneros. No estamos liderando. Mmm, Organizar la fiesta de Carnaval. Ahora que estoy pensando, bueno, que estamos en febrero y en el Ampa de los Coles está la, la fiesta de Carnaval es lo más. Para eso te dejan que lideres todo lo que te dé la gana, ¿no? Pero para liderar un cambio social, entonces lo que estás proponiendo desestabiliza mucho mucho suelo de fondo, con lo cual mmm, se nos complica bastante más de lo que pensábamos eh, las posibilidades, ¿no? Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender por dónde nos van a poner los palos en la rueda, si queremos eh, utilizar esa metáfora. ¿no? ¿Cuáles son entonces las, eh, las dos, los dos aspectos? Fundamentales que nos van a suponer un, pro un problema y una ventaja, ¿no? porque la socialización femenina siempre hablamos de ella como algo negativo: el estereotipo, todo lo que no hemos aprendido, nuestras carencias en liderazgo. Luego vamos a ver una cita en la que aparece nuestro exceso de empatía, etcétera, pero a la vez se puede liderar desde ahí. Y me acabo de dar cuenta que se me olvidó poner en esta presentación, pero igual eh, lo visteis estos días en las redes, Jacinda Arden, la, la presidenta de Nueva Zelanda, que lo ha dejado y hizo una presentación súper bonita explicando por qué lo dejaba. Y una de las cosas que decía era como, espero haber podido demostrar en estos años al frente de Nueva Zelanda que se puede liderar de otra manera, no liderar desde la empatía, desde ser fuerte y ser asertiva, pero a la vez eh, ser empática y cuidadosa. ¿no? Esa manera de liderar que, que para mí simboliza ella, intento hacer, y que es la que nos interesa a las mujeres, tiene que ver con, con cómo se nos ha socializado con, como mujeres, ¿no? con los aprendizajes que hemos hecho como mujeres. Pero también tiene el lado oscuro esa socialización femenina. ¿no? Y una de ellas, o, o tres cosas eh, que a mí me parecen muy importantes, en general para, para nuestra vida como mujeres, pero por supuesto para esta tarea de liderar. ¿no? Lo de la ley del agrado es estar siempre mmm, pendientes de las necesidades ajenas, esa hiperempatía, esa conexión constante con todo lo que hay que a veces nos paraliza y otras veces nos hace quemarnos intentando resolver esos problemas. ¿no? Eh, esa, eh, satisfacción inmediata de las necesidades ajenas. En el libro de Marcela Lagarde lo explica muy bien, lo que pasa que tampoco quería traer aquí 200 citas porque, bueno, además se nos va el tiempo y tampoco tenemos tanto, ¿no? Pero, pero sí que mmm, ella dice, está muy bien la empatía, está muy bien nuestra capacidad de detectar necesidades y de ver cómo se pueden solucionar y de conectar con las necesidades de las personas y eso es parte de lo que significa ser una buena líder porque al final es conocer a tu equipo y, y moverlo no pero lo que no podemos hacer es saltar al automatismo de resolver los problemas de otras personas no porque entonces es cuando no hacemos luego esa la parte de acción tiene que ser colectiva la parte de la visión o de las estrategias sí que puede ser individual y, y personal y sí que ahí estamos más entrenadas como mujeres para para tener esa visión la incapacidad de poner límites tiene que ver también con lo anterior, ¿no? Con esa, eh, ese ser la persona que resuelve los problemas y entonces todo el mundo va a ti para todo y entonces nos quemamos muy rápido. Eso es garantía de, de machaque y quienes tengáis hijos, hijas, hijes cerca, pues eh, entenderéis lo que es estar constantemente pendiente de satisfacer necesidades ajenas o, o de ser la persona a la que acude para todo, ¿no? Y luego tenemos muy poca práctica en la comunicación asertiva. Tenemos poca práctica y se nos percibe de manera negativa, ¿no? cuando, cuando formulamos límites y cuando los queremos mostrar y cuando queremos pues, pues decir claramente lo que, lo, nuestras necesidades, ¿no? nuestros deseos o nuestras opiniones, sin más. Todo eso dificulta nuestro papel de liderazgo. Y luego al otro lado tenemos el sistema patriarcal, la parte sistémica, ¿no? en la que encima... Una cosa como la coeducación o como el feminismo se considera una particularidad, no es un asunto universal. Lo universal sigue siendo lo androcéntrico y luego los derechos de las mujeres son el extra. Eh, la educación, unas jornadas hace esta semana en Asturias que eran, no me acuerdo, pero como si os digo, educación inclusiva o alguna cosa así, era un término genérico. Y eso está bien porque educación inclusiva se entiende que es para todo el mundo. Pero coeducación se entiende que es un aspecto particular de la educación de las niñas a veces, ¿no? Entonces, eh, no se entiende que nuestro liderazgo en este sentido sea algo bueno para toda la comunidad, sino que parece que estamos tirando de lo nuestro. En ese sentido, casi se, se percibe como un liderazgo egoísta, cuando no lo es en realidad, porque la coeducación es para todo el mundo. Eso no os lo tengo que decir aquí, pero bueno, nunca está mal que volver a decirlo y que quede, ¿no? Luego... Otra, otro, otra cosa que sucede constantemente y en el caso de la coeducación en el ámbito educativo es, está muy claro no lo comentábamos antes es algo que se hace desde los márgenes no se hace desde, desde el sistema ni se hace de manera estratégica a veces somos una única mujer intentando sacar adelante un proyecto coeducativo por eso al final la coeducación se queda en el 25 de noviembre y el 8 de marzo porque no te da la vida para sacarlo todo adelante ¿no? por una única persona. Sigue sin entenderse como algo, como algo estructural en el que todo el mundo tenga que participar. Y luego, otra vez, la voz de las mujeres es una voz que no se considera autorizada, con lo cual no te van a hacer caso. Por eso nadie quiere ser coordinadora de igualdad, porque es un marrón. Y entonces, eh, que lo haga pues alguien militante, ¿no? que lo hace porque va a aguantar carros y carretas para sacar eso adelante. Y lo que pongo entre paréntesis, el, aquí los hombres tienen que aprender de nosotras, ese es otro de los puntos que yo creo que son difíciles a la hora de coeducar, porque el desarrollo de la coeducación lo hemos hecho las mujeres. La, la mayoría de figuras referentes de coeducación son mujeres, fueron mujeres en el pasado. Eh, la teoría feminista y todo el pensamiento feminista, sobre todo, lo han hecho mujeres y, puesto que la voz de las mujeres no es autorizada, pues son... Hay un montón de conocimiento ahí muerto de risa muchas veces, ¿no? que conocemos quienes estamos más enganchadas, pero que no conoce el común de los mortales. Y así como las mujeres, a lo largo de toda nuestra historia, hemos aprendido de los hombres, y estamos encantadas de leer cosas escritas por hombres, y hemos estudiado la filosofía que han hecho y la historia y de todo, los hombres no tienen costumbre de aprender de las mujeres todavía. Y eso es otro hándicap, porque aquí realmente tienen que aprender de nosotras porque les llevamos mucha ventaja y eso es dificultoso para los compañeros en el, en el ámbito educativo para las personas responsables de la coeducación en las instituciones para los chicos y los niños que tenemos en las aulas y, y para las familias. no es un cambio de perspectiva. realmente mmm, bueno. difícil y, y sorprendente y, y complicado y que no como siempre, como nos pasa siempre, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con igualdad, como no lo queremos hacer a lo bestia y lo queremos hacer convenciendo, pues es una cosa que va a llevar tiempo y que va a llevar trabajo, ¿no? Porque exige que todo el mundo realmente cambie la manera de, de ver las cosas. Os voy a compartir otra cita que a mí me parece también. Bueno, soy la reina de las citas, pero si ya lo han dicho antes estas mujeres, ¿para qué lo voy a inventar yo? ¿no? Las pongo y sobre eso os cuento, y de paso con, con las citas van recursos, que este es otro, bueno, esta es otra de las grandes nombres de la coeducación en, en España y en español, Marina Subirats, una de las primeras que empezaron a investigar este tema aquí, y me parece súper mmm, chulo, yo también ahí tengo un poco de, de formación profesional porque yo soy de historia, ¿no? pero entender cómo hemos llegado a donde estamos para poder eh, darnos cuenta de otra vez dónde están las dificultades. Y claro, estamos intentando meter en un sistema que no está pensado para nosotras nuestra perspectiva. Y además, no solo nuestra perspectiva, sino que les estamos diciendo, esto está fatal montado. Necesitáis cambiar este sistema porque así no vamos a conseguirlo. ¿no? Y obviamente es como de, ay, ¿qué vienen estas a molestar? ¿no? Un poco por ahí la idea. Entonces, si vemos la historia de la coeducación o la historia de la educación de las niñas, en realidad, originalmente cuando las niñas empezaron a estudiar, ni siquiera eh, se las alfabetizaba. ¿no? Eran, las escuelas de niñas eran escuelas para, para niñas de familias sin recursos, para que aprendieran un oficio y por lo menos pudieran ganarse la vida. Entonces leer y escribir no era algo que fueran a necesitar. Mucho más importante aprender a coser o a hacer ropa o a servir, ¿no? eh, Con el tiempo, cuando todo aquello fue avanzando y las mujeres, la educación de las niñas fue mejorando, pero aún así niños y niñas aprendían en escuelas distintas. El siguiente paso fue llegar a la escuela mixta. Y ese paso a la escuela mixta no fue una mezcla de los dos sistemas educativos, sino fue que las niñas se sumaran. A la escuela de los chicos y a esos saberes. Y todos los saberes de las chicas desaparecieron del sistema educativo. Y eso fue una pérdida para todo el mundo, porque en el mundo rosa, lo que decíamos antes, en la socialización femenina, hay saberes imprescindibles para, para la autonomía, para el autocuidado, para el cuidado de las personas, eh, para la salud mental y, y para las relaciones. ¿no? Con lo cual, esa pérdida realmente fue una pérdida para todo el mundo. Pero. Para la coeducación, lo que nos está obligando es, es a desarmar un montaje que, que viene de muy atrás y que es muy, muy invisible, ¿no? Porque, claro, tiene lógica que lo pensemos así, porque los saberes que daban con prestigio y los saberes que te daban acceso al mundo público eran los saberes masculinos, ¿no? Los saberes femeninos se supone que no, que no importaban y si queríamos estudiar, pues era para poder trabajar, etcétera, con lo cual tenéis que aprender esto, que es que es lo bueno. ¿no? Pero con eso venían, pues como dice eh, Marina Subidad, toda una cultura eh, añadida a esos conocimientos e incluso, si os fijáis, hay un ejercicio que hago a veces en formación de profesorado, que es mmm, mirar en Google Maps, en la visión en satélite, encima de una ciudad cualquiera, la que queráis, hacéis un pantallazo del centro de una ciudad y decís, buscad centros educativos. Y son aunque no conozcamos el sitio, muy fáciles de identificar porque está la pista de baloncesto, el asfalto con la pista de baloncesto de fútbol y luego el edificio que ves al lado, que es donde se, donde se imparte el saber. ¿no? Entonces, el propio espacio educativo está configurado pensando en un chico, en un hombre. Que, que estudia dentro de este edificio y que cuando sale a despejar va a practicar un deporte organizado reglado preferentemente fútbol o baloncesto no por eso tenemos los patios como los tenemos con lo cual es muy sintomático todavía está así y, y tenemos esa herencia arquitectónica y tenemos todo lo demás entonces liderar el cambio tan profundo que supone la coeducación en un lugar como este es muy, muy difícil, porque estamos planteando, pues imaginaros, si lo habéis hecho en, en algún centro, ¿no? Lo que supone simplemente quitar el balón y que X días no se juega el fútbol. Pues es un motín con, con alumnado y con profes, etc. Entonces, esto lo digo para que, pues eso, que sepamos todas las dificultades que tenemos, que sepamos que ahora mismo estamos funcionando un poco con un formato de guerra de guerrillas, que, po que poco a poco se está intentando... Mmm, estructurar y sistematizar y lo que de lo que pude escuchar de Mayalen todos esos pasos son muy importantes porque si conseguimos insertar esto dentro del sistema tal como está luego con el tiempo conseguiremos cambiar el sistema pero no lo podemos volar por los aires así inmediatamente nos lleva un poco de un poco de camino, pero que tenemos que hacer el, el trabajo en todos los ámbitos. No tenemos que trabajar con el sistema y ver cómo funciona. Tenemos que ver eso cómo encaja dentro del ámbito más grande del patriarcado y tenemos que hacer el trabajo personal interno de entender eh, qué competencias, por poner un, un término también educativo, necesitamos como mujeres para efectivamente ejercer ahí un liderazgo, porque lo tenemos tan metido que es muy difícil ponerte delante de tu claustro de profesorado y decir eh, de manera asertiva: Pues vamos a hacer coeducación, aunque sea una cosa, cambiar el uso no sexista sé, del lenguaje, que es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? Y lo vamos a hacer y lo vamos a mantener, y todo el mundo lo vais a hacer conmigo porque, porque sí, porque hay que hacerlo. Y punto, pelota, ¿no? Porque lo dice la legislación o porque lo dice el nuestros valores como centro o como entidad etcétera ¿no? y para aguantar ese tirón y aguantar mmm, a veces no hace falta ni que te digan nada ¿no? simplemente las miradas que te hacen dudar etcétera pues tenemos que hacer un proceso también personal de entender mmm, por dónde nos viene en ese sentido y de poder realmente formularlo y la última si sí, voy aquí a toda velocidad pero quiero que nos deje que dejemos luego hueco para hablar no la última cita que la pongo siempre, normalmente es con la que empiezo, pero, pero hoy la pongo la última, que es de María Moreno, que es, bueno, pues uno de, de los grandes nombres de la coeducación que está ahora mismo intentando sacar adelante el, el programa de coeducación de, de Asturias, el Coeducastur, que pretende ser algo, bueno. De concepto similar a Escolá, ¿eh? que ella también fue una de las, de las redactoras de ese plan. O sea, la idea de, de montar realmente, ella lleva, es un ejemplo muy bueno, hubiera sido genial que, que estuviese ella y no yo hoy aquí, porque ella tiene la trayectoria completa. Es profe, ha estado moviendo coeducación cuando ni siquiera sabíamos casi lo que era esa palabra eh, en el sistema educativo, desde las aulas, con su claustro, con. Con todo tipo de, de batallas ¿no? para, para sacarlo adelante, y ahora está con la batalla desde el ámbito del sistema más grande, que es la Consejería de Educación y el, y el Instituto Asturiano de la Mujer, y está encontrándose también todas las trabas, ¿no? Porque. Cuando lo quiere hacer y ella sabe de lo que habla y lo quiere hacer planteando realmente una reforma del, del sistema y un cambio en el sistema, no un documento muy bonito para presentar y luego dejarlo en PDF y que nadie lo mire, sino algo que realmente se haga, entonces les, les tan, cuando está ejerciendo su liderazgo, por decirlo así, le están poniendo los palos en las ruedas y, y está encontrándose las complicaciones porque no les sirven medias tintas con esto. Entonces, es uno de esos liderazgos que se ejercen desde las entrañas ¿no? y con todos los peajes eh, de salud emocional que eso, que eso conlleva también. Pero así como muchas veces en esta definición me paro sobre todo en la primera parte de que es coeducar, ¿no? es equilibrar las carencias y demás. Y, y en este caso me venía muy bien porque además ella dice hay carencias de las niñas respecto al liderazgo y es cierto, no tenemos esos, esas capacidades eh, tan asumidas como los niños. En este caso, para, para esta presentación y para, bueno, para cerrar esta reflexión, me interesaba muchísimo más recalcar la idea utópica y militante que hay detrás de, que, de quienes coeducamos, ¿no? que encaja otra vez con los liderazgos eh, ejemplarizantes y ejemplares que decía Marcela Lagarde, que es realmente coeducamos porque teniendo en cuenta la diversidad de alumnado que vamos a tener en el aula, pues vamos a tener chicos, chicas, niños, niñas que vendrán de entornos donde eso se trabaje muchísimo y genial. Simplemente tenemos que reforzar lo que ya saben y, y, y seguir trabajándolo, pero vamos a tener alumnado que a lo mejor el único lugar donde va a oír hablar de este tema es el rato que estén en el aula o en el centro educativo con nosotras. Y eso es, por un lado, una responsabilidad enorme y por otro, una oportunidad muy grande. Entonces, tenemos que que mantener la llama de, de la utopía, por decirlo así, alrededor de, de este trabajo de coeducación, porque es la única manera de que podamos aguantar el tirón de todos los obstáculos que, bueno, he pasado así express antes en las, en las, en las diapositivas anteriores, um, o sea, para reconocerlos y entender por qué, a pesar de todo, seguimos adelante y no decimos, ay, mira pues yo enseño música y me dejo de rollos y no me doy más vueltas con esto ni me pego con nadie. ¿no? Es una oportunidad y además es una oportunidad, y esto el término es futbolístico pero nos sirve, eh, de hacer cantera y de, y de ir creando, dando pistas, aparte de que va a ser bueno para ellos, para ellas, vamos a hacer que su vida sea mejor y vamos a hacer que entiendan cosas que les suceden, que entiendan que no es un problema suyo personal, sino que es un problema más amplio y eso siempre es bueno. Eh, es un trabajo, Celia Moros decía que con el patriarcado vamos a acabar por erosión y a mí me pareció muy, muy bonito y muy a la vez es desesperante porque dices madre mía por erosión nos quedan milenios ¿no? pero a la vez está muy bien porque tú sabes que cada gota que cae en algún momento esa roca se viene abajo es, es cuestión de seguir haciendo callo y, y somos muchas las que vamos las que vamos erosionando este sistema ¿no? Entonces necesitamos mantener esa idea, mantener ese espíritu de que podemos transmitir a nuestro alumnado que, que otro mundo es posible, que un mundo igualitario es posible y convertirnos en la referencia. Entonces el liderazgo al final ya se hace en varias capas, ¿no? Ya no solo es liderazgo con, con el equipo bueno, educativo del centro en el que estemos o con la consejería, etcétera, o con la entidad en la que estemos, sino también es liderazgo dentro de los grupos de alumnado y, y es empoderamiento de nuestras alumnas y de nuestros alumnos también para que puedan liderar en este sentido que, que bueno nos daría para, para hablar de otra, de otra cosa muy larga totalmente diferente pero, pero bueno que nos quedemos no solo con los obstáculos sino en, con el por qué lo hacemos y que para que nos quede claro que, que realmente podemos seguir avanzando con ello y acordaos de maría moreno y aneza siempre que la podáis Ir a escuchar, escuchadla porque nada te empodera más que una charla con ella, que sales de allí uf, con un subidón. Y con el libro de Marcela Lagarde, porque realmente merece la pena leerlo y te da muchas respuestas. Mira que yo llevo muchos años ya dándole vueltas a este tema, te da muchas respuestas y te da muchas ideas a la hora de, de entenderte y de, y de sobrellevar el ser feminista en el, ámbito, en el ámbito patriarcal. Bueno, he ido rápido y yo creo que me he ajustado. Al, a lo que nos tocaba y todavía así ah, me ha ajustado mucho espero que no haya sido demasiado rápido y os haya aturullado de contenido sin más y, y bueno pues tenemos todavía un ratico para, para charlar gracias Laura eh, ahora con, o sea, con lo que estaba retomando eh, con lo que estabas diciendo ahora de, de Marian. Eh, alguna compañera por aquí ha estado con ella hace poco porque estaba ha estado en Muskit y, y ahí ha venido una charla por ahí muy chula también y bueno es el, hemos estado también en Alboan hemos compartido y ahí os tenemos a todas de referentes <laughs> y um, estaba mirando el chat pero no tenemos el otro día nos pasó lo mismo Empezamos a tener las preguntas en el último momento. <laughs> eh, no sé si alguien se anima o queréis, sino como en el chat no hay, si queréis compartirla eh, abriendo micro o os damos un poco de segundos de pensar. Bego. María. Venga, Bego empieza. ¿Me oís? Sí. Ah, vale, vale. Es que, como antes también has dicho, creo que Mayalen tenía que irse pronto. Sí, ¿no? Mayalen se tiene que ir para el 20. Ori. Así Ori. que, por ella. Bueno, eh, yo quiero dar las gracias a las dos, porque las dos me han parecido, bueno, pues unas aportaciones buenísimas, o sea, excelentes, buenísimas. Eh, a Mayalen quiero decirle que, a Mayalen y a todas, ¿eh? que el concepto de, de llevar la coeducación al campo del ocio, eh, más allá de que eh, en los patios de los recreos se haga una reestructuración del espacio, de los juegos, etcétera, etcétera, me parece absolutamente revolucionario. Porque estamos hablando de, de extenderlo más allá, o sea, estamos hablando del tiempo de ocio dentro y fuera de, de, del horario escolar, evidentemente, con lo cual ahí hay una implicación que no solo eh, afecta a, al centro escolar, sino que también afecta a las familias, afecta a las instituciones, afecta a los grupos externos de tiempo libre a los que pertenece la chavalería, desde practicar deporte hasta los grupos scouts o los grupos lo que sea. Entonces, bueno, me parece una revolución pendiente. Buenísimo, o sea, me ha, me ha encantado y me ha hecho reflexionar muchísimo sobre. Pues que siempre crees que estás cubriendo eh, partes, y, y es verdad, ¿eh? pero es que siempre queda pendiente. Y ahora a mí esto ya me ha abierto otro melón bastante, seguro, ¿verdad? Y luego Laura también, Jome, bueno, ha tenido una, una intervención, pero maravillosa. Eh, creo he tenido mucha suerte yo también de escucharla a ella, también he tenido mucha suerte de que las mujeres que, con las, las que ha mencionado, eh, pues he podido estar con todas, con Marcela Lagarde, gracias al BOAN, con Marian Moreno, que hace este cuatro días ha estado aquí en Musquish, y pues, con Marina Subirats también. Bueno, pues eso, eso me ha convertido en una privilegiada. Eh, has dicho muchísimas cosas interesantes y a mí se me ha encendido una lamparita, bueno, algo que me está dando guerra. Eh, y yo creo que a todas las que nos dedicamos a este mundillo, que eh, es eh, convencer versus imponer. O sea, nos pasamos la vida explicándonos, justificándonos eh, para defender nuestros objetivos, intentando que la gente vea que yo no te estoy obligando a nada, eh, sino que esto, prueba esto. Como si fuera la tónica o algo así. Eh, a ver, verás cómo... Seguramente tus percepciones del mundo que te rodea cambien, en algunos casos ligeramente y en otros casos un montón, como nos pasa a nosotras cuando aprendemos algo nuevo también sobre esto, ¿no? Pero seguro que pasa en todos los ámbitos, pero en el ámbito educativo muchísimo, porque no solo es eh, convencer, mostrar, visibilizar todo esto a tu alumnado, que es nuestra principal clientela, sino que en muchas ocasiones lo tenemos también, pues eso, entre los, nuestros propios compañeros y por supuesto entre la familia, claro, vamos a decir, ¿no? Pero entre los compañeros es, es muy duro, ¿eh? Es muy duro, es muy complicado, ¿eh? Te metes ser unos jardines que. Que luego tienes que saber si quieres estar en esa piscina, salir de ella, decir, mira, déjalo, que, que lo has dicho además, ¿no? Que para qué me voy a, yo a, a meter en tanto fregado, pero que ahí estamos, ¿eh? No vamos a desfallecer. Me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Gracias, Bejo. No sé si queréis eso, o responderle algo de lo que ha salido. Sí, yo añadir una cosa que, que estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que estaba diciendo Begoña respecto a, a, a abordar el tiempo libre educativo, porque al final eh, de nada sirve que solo trabajemos en el ámbito formal si no abordamos también el ámbito no formal, ¿no? porque es un espacio en el que se captan otras, eh, ¿no? la forma de, de relacionarnos también con, con los niños y niñas que, que participan en el espacio, además. Normalmente, las personas que están como voluntarias o como monitorado también son personas jóvenes, entonces al final esto es una rueda, ¿no? Y, y creo que, que es una forma de llegar realmente y de, hacer, y de tener un impacto mayor. Somos conscientes de lo que decía, ¿no? Que todavía hay un largo recorrido porque tenemos que empezar eh, a reflexionar desde los espacios, desde las herramientas que utilizamos y desde cómo funcionamos también, ¿no? Y que hasta ahora, no, nosotros lo que veíamos y por el, eh, por el motivo que hacíamos estas reflexiones, que, que cuando preguntabas eh, nadie tenía muchas veces eh, los voluntarios que estaban participando no identificaban como coeducación lo que estaban haciendo es que es algo tan importante como eso el mero hecho de que esas personas no lo llamaban coeducación pero sí estaban siendo conscientes no y entendiendo también que estos espacios son espacios de participación eh, o de aprendizaje a, a participar también y que en un futuro esto tiene una repercusión social creo que sí, totalmente necesario que vaya acompasado y que tenga ese proceso. Entonces, nos queda mucho, pero creo que ahí tenemos un trabajo muy interesante para hacer. Sí. Yo voy a hilar con eso que decías, Mayaren, que está muy guay. Con, con dos cosas, uno con lo de unir lo formal y no formal que vamos el símil que, que os voy a poner que es muy personal pero tengo bueno uno de mis hijos que, ha, que está en terapia ocupacional a través del juego los aprendizajes que hace ahí es fíjate cómo eso luego se lo lleva a pues a sus relaciones con los compañeros o al aula o al cole o lo que sea no y y lo, y lo está aprendiendo desde ese punto de vista y está aprendiendo cosas brutales, digamos, está avanzando que es una pasada. ¿no? Y en realidad esto sería un poco la misma idea, desde todo, o sea, no, no son dos, espa, dos esferas absolutamente cerradas. ¿no? Y a veces con el trabajo en, en los patios, en el momento de ocio del centro educativo, es como de ahí también estás, tienes que intervenir y aprovechar porque también es un espacio de aprendizaje. No vale eso de, y ahora libre, y entonces como es libre, venga, todos los estereotipos en fila que, que aparecen por ahí yo ahí ya no controlo. ¿no? Y otra cosa que me, que me estaba acordando ahora, pero que tiene que ver también con lo que decía Begoña, eh, que es eso, que nos pasamos la vida explicando, mm, muchas veces mm, el trabajo que tenemos que hacer, o sea, me, o sea, me gusta la idea, lo que yo llamo hacer coeducación por la puerta de la cocina, o sea, que sin que se note. ¿no? A veces está... Eh, coeducando por competencias, dándoles las competencias que luego les van a permitir, luego lo ya vas metiendo los términos y es como de, ah, pero esto es coeducación, ¿no? Pero a lo mejor al principio simplemente tienes que dar, pues eso, las estrategias para que vayan fijándose, entrenando la mirada en lo que, en lo que nos interesa que vean, porque quema mucho tener que estar explicando constantemente cosas que tú ves súper obvias y, y, y como es un tema que genera tantas resistencias, pues a veces vale más no decir que lo vas a hacer, aunque lo hagas, ¿no? Igual que, eh, yo qué sé, pues a veces enseñas matemáticas con una manualidad y entonces es como de, ah, pues no, pues contar estás aprendiendo también los números, pero no te digo, te voy a dar una chapa de matemáticas, es ¿eh? no, ¿no? Vamos a hacer una cosa muy divertida y la gente pues eh, se engancha o, o lo hace desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que ser también estratégicas ahí y ver hasta dónde nos interesa quemarnos de frente o preferimos decir que vamos a hacer otra cosa. Y con Carmen Ruiz Repullo, que seguro que también la conocéis, recuerdo que lo hablábamos, que es como yo ya digo, no, digas que voy a hablar, no les digas que voy a hablar de violencia de género, di que es un taller para ligar. Y luego ya les hablo yo de violencia de género de otra manera, ¿no? Y así me ahorro toda esa entrada. Gracias. Estaba viendo ahora que en el chat comentaba Leslie. Desde Nicaragua, que es, es algo que hablábamos eh, en, la, la, en la primera sesión, ¿no? que aquí estamos compartiendo con mucha suerte con la una red de profesorado de Pella Alegría y con profesorado de, de la comunidad de Educalubán, ¿no? que es Euskadi Navarra. Entonces, eh, en la riqueza esa eh, encontramos también eso que comentaba Leslie, que en Nicaragua el término coeducación apenas sí se maneja a nivel de la academia, que es algo que decíamos el otro día, ¿no? que, que en nuestras escuelas estamos haciendo esfuerzos para introducir los conceptos de género desde la prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres. Tenemos un avance a nivel de currículo, se ha introducido una asignatura de derechos y dignidad de las mujeres, lo que permite tener el tiempo para desarrollar temáticas para agravar la igualdad y equidad de género. Bueno, la introducción de una asignatura así es muy potente. <laughs> eh, ah, Alicia ha levantado la mano. No sé si queréis eh, comentar algo sobre el, la, eh, la intervención ¿no? que nos hacía la Leslie, o si no queréis, con. O sea, igual puedes hablar Alicia si quieres y al, recogemos si queréis de las dos. Bien, no era para contar, o sea, primero eh, agradecer a las disertantes. Me pareció súper, tanto a quien hacía referencia como a Marina y a Marian, que las pude conocer personalmente y escucharlas ahí en Bilbao. Eh, con respecto a lo que decía de fe eh, y alegría y el de los espacios de reflexión y de acción, de trabajar desde las rutinas, desde los hábitos en la escuela, no, yo como docente, maestra, que estoy frente a grupos de adolescentes, eh, Veo lo importante que es esto de acompañar desde una formación mixta, o sea, esto de que es las niñas por un lado, los niños por el otro, nosotros trabajamos desde esta formación sin discriminar y son mixtas, hasta eh, el saludo, este lenguaje de, de visibilizar a las niñas, a las mujeres, el de decir un buen día chicos y chicas, buen día niños y niñas, no en general como se hacía antes, hasta el de poder eh, crear un espacio en el aula con la metodología que lo mencionaba la vez anterior, en la sesión anterior, esta metodología de la transformación en, en clave de igualdad eh, y equidad. Eh, el espacio en donde a partir de un disparador de como por ejemplo el acoso callejero entrar a reflexionar y hacerse preguntas eh, qué me pasa a mí desde mi sentimiento de emociones y eh, e reflexionando por qué se dan esas situaciones tanto escuchar a niñas y a niños a jóvenes Así que eh, me parecía que que desde ahí es donde hay que empezar a a hacer mucho hincapié en la escuela. También tenemos equipos, se han formado equipos en el profesorado, equipos de prevención eh, y, y género, en donde se trabajan la reflexión y se van haciendo esto, uh, eh, estas tomas de conciencia y también entre todos viendo cuál es la, la mejor manera de llevar adelante eh, este acompañamiento a uh, a la juventud y a, los, y a la niñez en cuanto a lo que es para nosotros no lo hablamos de educación sino hablamos de educación en clave de igualdad y paz ese sería nuestro nuestro sinónimo de lo que es educacional gracias gracias alicia eh, ¿Hay alguna respuesta más por el chat? Igual Mayalen y Laura, Mayalen sobre todo, puede despedirse, yo creo, ¿no? No sé si... Sí, yo me iba a despedir ya, o sea, me está encantando poder escucharos también. Eh, me da mucha pena no poder escuchar el, el final final. Y bueno, lo único, pues eso. Muchísimas gracias por haberme invitado y también por habernos eh, escuchado. Y si alguien se hubiera quedado con, con cualquier duda o me quiere comentar algo, pues igual, María, que te pidan a ti directamente sí, mi, con... mi correo email y que ya con eso nos pondríamos en contacto, ¿vale? Pues nada, es, es que ricasco. Ricasco, Mayalen. Bye. Compartiremos los, o sea, además de la grabación, como habíamos dicho, os compartiremos eh, los materiales, las presentaciones y demás. Y ahí estará también el contacto eh, por si queréis cualquier cosa también con ellas. Y no sí, sé si... Bye. Eh, Laura, si ¿sí? quieres tú... Yo quería preguntarle a Leslie qué tal sí. <laughs> eh, se recibe esa asignatura entre, entre el alumnado, porque porque sí que ahora que o sea yo lo que veo cuando llego a, la, a las aulas a hablar de todos estos temas bueno hay de todo no pero en general una vez que pasas ese primer filtro que te pone el alumnado que te mide porque yo no soy profe de un centro específico sino que voy eh, de un sitio a otro entonces de saber esta de que nos viene a hablar y tienes que pasar esa bueno ese primer reto una vez que lo pasas eh, lo que veo es que tienen mucho interés por saber sobre estos temas y buscan a alguien que sepa contestarles a preguntas que tienen muy legítimas, ¿no? porque a veces tienen la sensación de que cuando se habla de igualdad es para reñir o, o para que se hagan sentir peor o todo es horrible y, y, y que encuentran pocas respuestas prácticas de vale. Entonces, ¿qué hago ¿no? para, para mejorar esto? Y me interesaba saber eso, qué tal está funcionando la experiencia. Sí, buenas, buenos días a todas y todos. Pues este, nosotros en Nicaragua lo estamos tomando como una oportunidad. El que desde la currícula eh, se establezcan tiempos específicos y esta asignatura que permite que eh, maestras y maestros y los equipos directivos puedan introducir contenidos de, eh, relacionados con la equidad y la igualdad de género, principalmente. Eh, estamos, este, las dificultades son muchas porque la mayoría de los docentes no manejan eh, mucha información o formación específica relacionada con el tema de, de género eh, y el tema de masculinidades también, que es sumamente importante. Entonces, este, las dificultades son eh, muchas alrededor de qué contenidos podemos desarrollar ahí, porque si hay un programa, hay una currícula. Y a veces se ve repitiendo los mismos errores que tenemos. Por ejemplo, este, yo miraba este, una evaluación de una niña de 10 años que estaba en cuarto grado y, y entonces eh, la, le ponían a desarrollar, desarrollar un tema. Eh, eh, tu mamá, qué, ¿qué actividades realiza en esta asignatura? Entonces ella viene y comenzó a dibujar todas las... Todas las, 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 realmente las actividades que desarrolla la mamá, pero en la casa. Pero la mamá también es oficinista, o sea, trabaja en una empresa de aduana. No se imaginó a la mamá en ese rol, solo repitió los roles que tradicionalmente eh, nos están designados para las mujeres, la mamá chineando a la niña, cocinando, dándole de, de, beber, este, de, de comer a la niña, a su otra hermanita. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos dice eso? La, lo tomó como bueno la profesora y está muy bien, pues, porque es parte de la evaluación positiva, pero tenía que haber también eh, aprovechado la oportunidad para explicarle a todos los demás niñas y niños de que no solo ese es el rol de las mamás en la casa que las mamás además de hacer esa, esos roles en la casa también tienen otro rol porque son profesionales, porque pueden ser doctoras, profesoras eh, pueden ser ingenieras y que, y que eso este, pudiera también darles a las niñas y a los niños esa visión de que las mujeres no solo estamos designadas a, a reproducir esas esas este, eh, esos este, en este caso oficios de la casa y que también debería de haberse dibujado al papá haciendo algo de la casa entonces esas son las mayores dificultades que tenemos y es en cómo eh, nuestras maestras y maestros pueden tener eh, esos elementos y esas herramientas para el abordaje de esta asignatura que está establecida desde preescolar sumamente importante desde preescolar primaria y secundaria están los tiempos ahí para desarrollarla en toda la semana con un, este, con sus tiempos de, de, de clase y que eh, lo que tenemos que en este caso como fe y alegría aprovechar es esa oportunidad para eh, darle eh, más contenido, a esta asignatura y que podamos ahí, o sea, avanzar más, avanzar más no solo hacia también el tema de eh, eh, verlo con, la, con las niñas y los niños, sino con las familias, con las mamás y los papás, porque a veces hacemos un buen trabajo en este tema de la igualdad y la equidad de género en la escuela, pero ese trabajo que se hace en la casa después, lo borramos. ¿Verdad? Porque vamos reproduciendo eh, esos roles, esos estereotipos, esas costumbres de crianza en, en la familia. Eso, compartirles. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Eh, estaba... Eso, bueno, veo que, que te respondía antes, ¿no? A cuando habías lo, lo habías puesto en el chat y hablaba de eso, de, de Amelia Barquín, que, que tienen eh, en la Universidad de Mondragón, eh, imparten una asignatura con eso, con respecto al alumnado que sí que que participa, ¿no? Eh, está, nosotros hemos trabajado también con Amelia Barquín en alguna en una investigación con, con el tema de los procesos de coeducación al inicio y luego con, con vosotros en el cole han hecho también alguna formación y demás. Eh, es, ver, de hecho, sí, 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 ahora sí. Es que a mí me da mucha envidia. Sí. <laughs> Porque, es que, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no exista una asignatura en todos los niveles? es posible eso es y como desde la formación inicial ¿no? eh, nosotros eso desde Albuán hemos claro. trabajado en el tema de la, de la educación transformadora y ciudadanía sí. global ¿no? y ahí eh, incluimos la coeducación como una de los, de los apartados a trabajar ¿no? y hemos elaborado una investigación en la que se analizaban centros educativos y universidades eh, en las universidades viendo no como como en la formación inicial eh, no se impartían ¿no? Eh, asignaturas eh, vinculadas a esto por lo tanto luego el profesorado no tiene esas capacidades para bueno primero que no le damos la importancia que tiene porque no ni siquiera se visibiliza ¿no? porque no está claro. ahí no se considera que tiene Derecho a estar, ¿no? Es que yo me, yo me imagino que el público que tenga eh, Amelia, pues, pues sí, será público convencido. Estamos hablando de la universidad, claro. Pero es que es que tú puedes aumentar ese número de convencidos si tú empiezas desde que los niños son los moquillos. Eso es. ¿eh? Porque, bueno, pues eh, al final estás sembrando. Y estás sembrando y, y, y posteriormente vas a recoger esa cosecha. Claro. Es como cuando te llegan los chavales y dicen, venga, vamos a trabajar la coordinación, estás en primero de bachillerato. Es que tienes que empezar trabajando cosas como si estuvieras con críos, porque no saben ni de qué les hablas. Así es. Sí, eso, y al final es un círculo, ¿no? Que si no lo tenemos en formación inicial, eh, ese alumnado claro. que va a ser el profesorado no lo reconoce como tal, y por lo tanto, si el alumnado que está en, ¿no? no lo va viendo tampoco, pues. No, no, no es consciente cuando llega adulto que ha pasado eso durante toda la educación. A ver, estaba mirando si había alguien más. Oye, eso, eso que estabais comentando ahora me parece que es la clave. O sea, la formación de profesorado desde que empieza a formarse como profesorado en, en estos temas sería una manera de ir muchísimo más rápido. En, en todo este asunto, porque esta mañana todavía estaba dando nada una sesión express de 40 minutos a un ciclo formativo de educación infantil de un FP y lo que hice fue darles nada dos actividades que hago eh, que sirven con... yo soy musicóloga, entonces eran actividades de música para usar con, con alumnado muy pequeñito y les contaba cómo las hacía, ya daba por sentado que sabían muchas cosas y se me quedaron con los ojos así y es que eso que nos estás diciendo, bueno, yo cuando hiciste la actividad pensé lo mismo que luego tú decías que habían pensado los alumnos, ¿no? Que bueno, tiene un truco para que se den cuenta de cómo tenemos el androcentrismo metido en la cabeza y demás, o cosas de baile. Y otra de las cosas que yo digo siempre, que es que no hay que decir, no hay que educar de manera neutra porque es imposible, ¿no? Hay que reconocer que están esos aprendizajes distintos, esos estereotipos, y hay que darles al alumnado palabras para que reconozcan eso. Y decían, es que siempre nos han dicho lo contrario, ¿no? Que, que hay que decir que no hay cosas de niños ni de niñas, y educar sin estereotipos. Y ese es educar sin estereotipos, pero a la vez que sepan reconocer dónde están, porque si no no podemos cambiarlos, ¿no? Entonces, a veces, incluso el profesorado viene como con un mal aprendizaje de, de coeducación de su formación, y lo reproduce a veces sin mala intención. Hay gente que sí, que es muy recalcitrante, pero hay otra que lo hace realmente creyendo que lo está haciendo bien, y no es esa. La mejor estrategia, o sea que ahí falta muchísimo trabajo, sí, sí. Así es. Pues nos ha llegado la hora. Eh, no sé si nos queda algo pendiente y si no, pues agradecer de nuevo a Mayalen que ya nos ha salido. Eh, a Laura, que aquí la tenemos todavía, lo que os decía antes. Eh, bueno, la siguiente sesión será dentro de 15 días os volveremos a enviar el recordatorio con el enlace el día anterior y en cuanto tengamos materiales os, os iremos mandando las... O sea, cuando lo tengamos más organizado con las, las, las presentaciones y las grabaciones subidas. Y como el otro día yo me voy a coger a, a este eh, plan de despedida abriendo cámaras para poder sacarnos también una foto todas... por allí y por aquí ya buena tarde en lo que queda, que es poquito. Así que abrimos cámaras, micro si queréis y nos despedimos. Pues muchas nada, nos vemos Súper lindo el tema. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Bellísimo tema, me voy muy complacida, he aprendido mucho, soy educadora de Honduras y estamos avanzando en la coeducación, ¿verdad? Siempre con el corazón muy fuerte para seguir luchando por la equidad y la igualdad. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. la próxima. Gracias. Chao. Gracias, es que ricasco a todos. feliz día, feliz tarde. Ricasco, bye. Ay. Ay, mira que suena. Ay, bendiciones, gracia. bendiciones. Listo, es que ricasco, Ichi, eh, Ichi, Ritendogu. Vale. Eta bai, eh eskez que ditazu. Bueno, vale, hitz egiten dugu. Haror